Este es el revisito del canal, bienvenidos a este video. Estamos aquí en... ¿cómo se llama este juego? King's Castle, algo así, no me acuerdo. Además, si quiero leer el título del juego, está en japonés. Y yo soy otaku, pero literalmente no entiendo ni una chingada de japonés. Bueno, en este juego se trata como rey de batalla de castillos. Ok, en este juego tienes que... es un estilo de RPG, modo anime. El modo de unos 64 bits. Tienes que competir en batallas para subir de rango, ganar puntos, ganar monedas. Y de ahí, de paso, acá tengo mi castillo llamado Ramen Pollo. Lo hice con el honor a un youtuber muy bueno llamado Pollo Frito. No, en serio, es un youtuber, búsquelo. De paso, Run to Play, porque es mi nombre. Ok, vamos a ver. Esos son 16 personajes, así que le vamos a tocar en batalla. Le vamos a seleccionar. Y ahora tenemos que seleccionar los personajes. Listo. Una broma. No he jugado esto en modo batalla. O sea, mi brother, Monsalance, juega mucho este juego. Yo lo estoy probando, estoy reseñando. Pueden que me gusta reseñar juegos y jugarlos. Bueno, invocar, casi es invocar. Invocar. ¡Batalla! Poder mate. Bueno, vas ganando batallas y después te dan monedas y eso tú tienes que estar invocando personas. Cuando tienes dos, puedes combinar dos del mismo, puedes combinarlo y es un personaje nivel 2. ¿Comprendes? Bueno, después cuando tienes esos personajes, esto aumenta sus características, su vida y sus fuerzas. Así que puedes utilizarlo. Con su defensa, su ataque, todo. Entre más batallas ganes, más te van a dar. Por ejemplo, este puede ir enfrente ya que tiene escudo. Ah, claro, la tropa ya alcanzó mucho. Ah, puedo quitar a esta, que es débil, y poner a esta. Bueno, te paso a otro grande bosque. Enseñarles cómo es para expandir a personajes. Bueno, en este caso son muchos personajes, así que tenemos que expandir esto. De paso, estas armas las puedes equipar a personajes. Por ejemplo, digamos que tengo que utilizarlo. Pero vamos a expandir esto, por lo cual puedo poner más personajes. Si yo lo pongo acá, bueno, el arma lo puedo equipar a quien yo quiera. Digamos que lo quiero equipar a este. Luego de ahí podemos invocar y unir a más personas. Lo vamos a cambiar por este y a batallar. Entonces, amigos, allá vamos. Como ven, acá no dicen las estadísticas. Elige un ítem que quieras fundir con categoría. Y incluso mejor una armadura, tal vez haría una armadura, si me gusta. Y la armadura le pondremos aquí en la pena. ¿Qué podemos añadir en la armadura? Antes que nada, invocar. Dos. Invocar. Pistolero. Nos puede servir, pero directamente podemos equiparle. Este ya tiene cubrición de armadura. Ahí. Y batalla. Ok, esta es la última batalla y tenemos que lograr ganar. ¿Ven? Al aumentar los poderes, aumenta sus estadísticas y podemos ganar todo. Respuesta demoníaca. Monstruo de una estrella ronda 1. Difícil. Recompensa.
aceptar. Necesitamos comprar un arma, báculo, categoría 2. 70%. Pues a lo mejor sí voy a comprar el báculo. Ya me quedé sin cosas, pero ya no podemos invocar el báculo. El báculo lo podemos equipar a ella. Pero se especializa en eso. Y la armadura, si combinamos armadura con armadura, combinamos armadura nivel 2. Algo que sí olvidé decirle, ¿vieron que tenemos tres banderitas acá? Eso demuestra nuestras vidas. Después de que compitamos y si perdemos todas las vidas, literalmente perdemos. Pero si ganamos manteniendo todas las vidas, hemos ganado completamente como un pro. Así que vamos. Wow, son más fuertes ahora. Son muy fuertes. Derrota. ¿Ven? Así es como funciona. Una vez que vos pierdas un arma tuya, de pronto voy a quitar esto. Puedes invocar a más personas, combinarlas, llevarlas a nivel 3. A ver si mejor. Acá. Mejor posición. Solo voy a combinar dos héroes. Acá ya vamos a invocar a nivel 3. Nivel 2, así que esperemos que nos entiende. Además, por uno disparando desde lejos, tenemos una oportunidad de ganar. Listo, buena victoria. Ganamos. Bueno, acá podemos ver también las estadísticas del daño recibido y cuánto hemos causado. Como ven, daño recibido no tenemos mucho, pero si sí tenemos algo que recibieron mucho, así que tenemos que pensar. Lo malo es que no podemos hacer esto y esto. Ya está, así sí, así era. ¡Batalla, mis amigos! Claro que ganamos, no pueden morir. Wow, con la posición es así que ganan. Con el rango estelar es muy fácil. Uy, estamos acá. Nivel 2 y empezamos. Debo recomendar este juego porque es muy bueno, no me quejo, es muy impresionante y me sorprende lo bueno que es. Parece que nos dio algo, un ítem nuevo. No mames, son una horda. La espada, vamos a dar slide. La costelar. Buscamos otra vez. Quedamos esto. La costelar. Buscamos. Combinamos. Lo bueno es que no puedo unir a más personas. Claro, tengo que primero hacer eso. Para salir, pero no tengo. A la madre, son muy fuertes. Son muy fuertes, pero no podemos perder. Vamos, amigos, ganen. Ahí no viene el rey. A ver, fundir una. Armita, combinamos la arma, una espada mejorada. Invocamos, invocamos, combinamos. A ver, pero necesito una más. No funciona. Ya tengo pago suficiente. Así que, amigos, vamos a usar todo nuestro poder. ¡Cógelo! ¡Eso! Lo hemos ganado. Oh, respuesta demoníaca. 10% en el daño de tropas de enemigos de tercera ronda. Acá se viene todo. Recompensa, libro de poder, nivel 1. La categoría incrementa en las identidades de héroes de 2 estrellas. Ah, quiere decir, una de las estrellas de héroe, 2 estrellas de héroe o menos. O sea, quiere decir que aumenta nuestro poder dependiendo de nuestra forma de ser. O sea, si depende de nuestro nivel. Más que nada, como es nivel 1, solo activa para nivel 1 de estrella y nivel 2 de estrella. Así que aceptar. Conseguimos monedas. ¿Qué podemos añadir? A ver, vamos a leer.
pergamino de invocación de héroes avanzado nivel 2 veces. Las siguientes las invocaciones serán de héroes de 2. ¿De 2 estrellas? ¿Eso puede servir? Amigos, un segundito. Bueno, amigos, ya conseguimos eso. A ver, ¿qué podemos tener? El largo colegio. Y la armadura. Y completar. La siguiente invocación es ¡voilá! ¡Voilá! Amigo, miren lo que tenemos. Tenemos el libro, tenemos esto, tenemos que igualar. El arquito lo podemos comer. Vamos a comer este arco. ¿Qué me deja? Arco. Bueno, vamos a hacer. Es el arco. Categoría 70% de ataque. Muy bien, eso no me molesta. Y ahora no sé qué tengo que hacer. Siguiente. El libro podríamos equiparlo acá. La armadura lo podemos equipar acá. Y a ver, buscamos otro más. Y otro más. Otro más. Vamos a hacer esto. Esto. Y esto. Podemos quitarle. No, este no, este se queda. ¿Qué podemos quitar? Creo que puedo quitar a ella. Usar a este. Creo que lo equipo bien. Y empezar la batalla. Tenemos dos oponentes más, así que hay que ganar esta batalla. Wow, que no se va a regresar. Wow, somos fuertes. De una. Y no perdemos a nadie. Siguiente batalla, papu. Estamos a dos. Batalla final. No me sirve de nada. No te puedo matar. Batalla. Cada vez nos podemos derrotar y no nos hacen tanto daño, así que podemos ganar. Será muy divertido. Y la música como me molesta. Voy a decirte la buena noche, equivoqué esto para que no se me interrumpiera. No, me va a meter una espada. Expandir primero. Y vamos a agregar a niveles superiores. Ok, hay que añadir bien porque ahí está. Y creo que puedo añadir bien más. Fácil ahora. Quitamos más vida, pero también es una distracción. Tiene mucha potencia, pero no está tan fácil. Voy a ver. Estamos a uno. Estamos a uno de ganar. La espada de Kiko y generamos la espada divina. Categoría 35% de ataque. Esta. 10% menos de daño recibido. Ok, lo tenemos. ¿Cómo le podemos hacer esto? No, no sirve. Tampoco nos sirve. Así que vamos acá. Vamos acá. Y combinamos acá, papá. Ajá. Ahí está. A lo mejor sería saber a quién puedo quitar. Esta no sirve de mucho. Esta sí sirve. Y empecemos. Le ganamos. Ay no, viene el monstruo más fuerte. ¿Qué podemos fundir? ¿Qué? Ah, monedas. 10 monedas más de categoría 2. Categoría 2 se puede servir. Es otra, vamos, moneda de plata. Buscamos, 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 buscamos. Lo combinamos. Combinamos. Y así tengo que poner a otro caballero. Porque okay, tengo que quedar sin espacio, sí, creo que sí. Sin espacio. A luchar.
O sea, recibimos menos daño y el caballero tiene una ventaja que puede darse vida, con lo cual es algo muy bueno. Directamente puede atacar mucho más rápido ahora. ¿Y ven? ¡Ganamos! Respuesta demoníaca. Bueno, creo que hasta acá vamos a dejar estas tropas. Bueno, ya saben. Bye bye. Un beso. Nunca se pierdan los videos. Dejen un buen like. Suscríbanse, mis amigos. Y si quieren que reseñe algún otro juego que ustedes juegan, para que ustedes lo puedan ver. Si quieren saber qué otros juegos puedo intentar jugar en móvil, dejen un buen comentario diciéndome qué tipo de juego quieren que juegue. De esa forma lo descargaré, jugaré y veremos qué tal. ¿Ok? Como siempre, no olviden suscribirse a los canales de los Game Bros, que están directamente en mi canal. Ahí en la, cuando van abajo, bien abajo, ahí se ven todos los canales de mis compañeros youtubers. Aún me falta añadir a los nuevos. Pero suscríbanse a todos los canales que están en la descripción de este video. Como saben, soy Razmer, despídense y bye bye.